Teatro Metropolitan fue, pues, el centro de ebullición, digamos, la gran... ¿Quieres decirme que usaron un teatro para hacer teatro? No. Entonces explícate. No, quiero decirte que en el Teatro Metropolitan escogieron ese lugar para reunirse en lo que yo podría llamar el Big Bang del nuevo universo. Ahí se vio el estallido de la supernova. Ahí está el nuevo sol. No el nuevo sol que tenía el PRD, sino el nuevo astro de nuestro sistema solar. Y bueno, independientemente de las cosas que la doctora Sheinbaum dijo cuando recibió la confirmación de su triunfo, que por ahora la entroniza en la condición temporal de presidenta electa, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto que acaba de hablar la jueza y con lo que dijo Eduardo Andrade y con todo lo que han estado argumentando los ex consejeros electorales. Y es que todo lo que se diga sobre estos dos temas, la reforma judicial y el freno a la sobrerrepresentación, ya quedó resuelto desde ayer. Lo resolvió la doctora Sheinbaum de una vez y para siempre. Jornada muy larga este viernes. Nos ha dado muchas noticias en lo local, en el caso de Sinaloa. Como ya se sabe, como bien comentas, trascendió en la mañana la renuncia de la fiscal Saradona Quiñones Estrada, una fiscal que estuvo a cargo del caso Héctor Melecio Cuen Ojeda y que además, bueno, ha estado también a cargo de otros casos, por temas relacionados con presunta corrupción por funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde entre ellos se encuentra también uno de los hijos de Héctor Melecio Cuen Ojeda, que es Héctor Melecio Cuen Díaz. Lo tomo esto a colación porque justo ha habido desde hace un año una tensión política donde se ha habido incluso señalamientos de parte del gobernador del estado, donde hubo señalamientos del señor Héctor Melecio Cuen Ojeda, y que bueno, ahora tras lo que se da a conocer con aquella carta de que envió y que hace pública el señor Ismael Zambada García el 10 de agosto pasado, cuando nos hablaba pues sobre esta situación donde negaba de cómo había sido el asesinato de Héctor Melecio Cuen Ojeda, la versión de la fiscalía sobre que habría sido un intento de robo de vehículo. Que sí, mira, pues grandes requisitos marca la convocatoria y la intención es ejercer este derecho colectivo a través de una convocatoria que invita a los juzgadores, jueces y magistrados para que voten el próximo lunes y en su caso se defina si se procede o no a una suspensión de labores. Y para eso se señaló una fecha que es el próximo miércoles 21 a partir de la hora cero. Correcto, a partir de la hora cero, siempre y cuando se logre esa mayoría. Ahora, decía el senador Ricardo Monreal hace un par de días que si ustedes se van a paro estarán cometiendo un delito. Sí, justamente se buscó justificar, más bien no se buscó, se señala dentro de la convocatoria cuáles son los fundamentos que se tienen en el contexto internacional como un derecho para ejercer ante este tipo de situaciones y bueno, totalmente es negado ese derecho a través de este comentario, pero cierto es que existe el fundamento para llevar a cabo este tipo de acciones. Es decir, ¿no sería un delito el que ustedes se fueran eventualmente a un paro laboral en protesta porque se va a llevar a cabo una reforma en donde la opinión de ustedes no ha sido tomada en cuenta lo suficiente? ¿Sería el planteamiento? De forma alguna configura un delito. Está el fundamento de libertad de asociación y como una acción colectiva de acción para rechazar esta reforma. Sabemos que no hemos sido escuchados, que se ha dicho mucho el día de hoy sobre cuáles son los alcances de un posible o eventual dictamen, pero cierto es que hasta este momento tampoco tenemos el conocimiento pleno de él. Hay un solo argumento jurídico constitucional en toda su carta. ¿Y por qué? Porque lo que piden no procede legalmente. Está basado en una serie de falacias. La primera es decir que porque tres partidos obtuvieron el 54% de los votos y van a tener el 74% en la Cámara, eso es incorrecto, indebido y hasta inconstitucional, lo cual es absurdo.
Eso deriva de cómo es nuestro sistema. También es una falacia decir que las coaliciones deben ser consideradas como un solo partido. Eso ya fue rechazado. También es falso que no se puedan intercambiar candidatos entre los partidos coaligados. También es falso que no hayan existido el número de registros de los 200 necesarios para que proceda la elección de los pluris. Y también es falso decir que tienen distinto valor los votos. Entonces, vamos parte por parte. ¿Por qué es falso que esa diferencia de 54 a 74 no sea inconstitucional? Porque es el resultado de un sistema nuestro que es mixto. Con dominante mayoritario tenemos 300 diputados electos en distritos uninominales que se ganan por un voto. Ahí no tiene nada que ver lo proporcional. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.